Mis queridos amigos telespectadores de Logos Televisión, aquí estamos de nuevo con vosotros permitiéndonos entrar en vuestros hogares. Lo cierto es que es un gran privilegio abrir la palabra de Dios y compartirla con vosotros. Seguimos estudiando nuestro libro, nuestra carta a los romanos que Pablo envió allá hace ya dos mil años. Pero esta carta sigue tan vigente. Antes, hace dos mil años, como ahora. Por eso seguimos profundizando y buceando en todos los capítulos que tiene esta carta. Y para ello hoy hemos traído a una amiga, una amiga que ya ha estado entre nosotros. Ella es Esther Malas Echevarría. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar aquí compartiendo el estudio de la palabra de Dios. Bueno, pues vamos para allá, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pocos capítulos de la Biblia han generado más controversia que en Romanos 7. Los versículos del 14 al 25 han sido uno de los problemas más debatidos de toda la epístola. La pregunta que se han formulado siempre los teólogos es la siguiente. ¿Pablo está contando lo que se dice en estos versículos antes o después de su conversión? Lo cierto es que está describiendo un conflicto que en forma más o menos pronunciada es experimentado por toda alma, por todos aquellos que se entregan a las demandas espirituales de la santa ley de Dios y las reconoce. Hoy hemos titulado el estudio que vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Quién es el hombre de Romanos 7? ¿Quién es ese hombre? Pues muy bien, Esther. Voy a lanzarte la primera pregunta, ¿de acuerdo? Uh -huh. ¿Qué ilustración usa Pablo para mostrar a sus lectores la relación con la ley? Pues es curioso porque presenta la ilustración del matrimonio. Pues más del más. matrimonio. El creyente es la esposa y el, la ley es el esposo. Vamos, eh, antes de que expliques bien todo esto, vamos a leerlo en palabras de Pablo que escribía a los romanos en el capítulo 7 dice así, ¿acaso ignoráis hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido no será adúltera. Así que, hermanos míos, también vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en vuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Impresionante lo que nos dice Pablo. Así que. Sigue Esther con la analogía que Pablo eh, toma aquí del matrimonio. Pues resulta que este marido con el que está casada, eh, el creyente que es la ley, parece que es un marido bastante severo Ajá. y que está todos los días diciendo, has hecho esto, has hecho lo otro, no has hecho adecuadamente, nos está ahí punto por punto acusando constantemente. Este marido es entonces la ley. La ley. La que está constantemente indicándole esto se hace, esto no se hace y está también con la vara, ¿no? Sí. Está esperándote a que hagas algo mal para darte en la cabeza. Sí, para decirte eres culpable y ya uno se siente mal porque no ha actuado de acuerdo a lo que el marido o la ley pues había dicho que había que actuar. Pero mientras este marido esté vivo, ella no se puede el cristiano. No se puede ir con otro, ¿verdad? No puede hacer eh, salidas ni puede estar coqueteando con ningún otro. Pues no estaría actuando según la ley. <laughs> y, ¿Y, entonces? De, sí, y de esa manera es que sería, es imposible. Es, 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 es como cuando tú inicias una relación con un chico y cuando el chico es perfecto y hay un problema, ¿quién tiene la culpa? Pues ella. O al revés, ¿no? No te ha pasado. <laughs> Entonces, ¿cuál es la solución? Eh, la solución es no podemos divorciarnos de, de la ley. Si, si cuando nos digamos, nos desligamos de la ley, es cuando morimos. Morimos. No es que matamos la ley, sino nosotros. Fíjate es que es curioso decimos matamos unas personas, dicen, nada, desechamos la ley y la matamos y ya no existe para nosotros. No, no. La solución que da Pablo es nosotros morimos a la ley. Ajá. Y entonces quedamos liberados de esa esclavitud que tenemos a la ley. Pero lo que, está, lo que está aquí comentando Pablo, efectivamente, es que en ese matrimonio, esa ley que los judíos tenían, sí. todavía estaba viva, porque había llegado eh, otro pretendiente y entonces al ver la ley... Y al ver al otro pretendiente, Jesús, estaban diciendo: ¿Con quién me quedo de los dos? Porque yo, si estoy casado con la ley, no puedo estar coqueteando con el otro. Luego, ¿qué tiene que ocurrir con esta ley, con este marido? Pues tenemos que morir nosotros. Y de alguna forma es lo que la, la paradoja que existe. Nacemos en una nueva vida y de esa manera podemos elegir marido. Ajá. O sea, y que el elegimos que mejor es maridos. Ajá. Es uno el que muere, curioso, ¿eh? No es entonces la ley, porque la ley sigue vigente, la ley sigue estando viva, porque la ley no desaparece. La ley no desaparece, de hecho, Jesús mismo lo dice, que no he venido a abrogar la ley ni los profetas, y antes eh, pasará en el cielo y la tierra que una jota, una tilde de la ley cambia. Entonces, si Jesús no vino ni a abrogar ni a quitar la ley, es que la ley es tan eterna como el carácter de Dios, porque la ley. ...es ni más ni menos que el carácter de Dios... ...escrito en diez palabras... ...efectivamente... ...siempre estará ahí, ¿verdad?... ...sí, sí... <laughs> ...interesante, ¿no?... ...como Pablo, eh, en sus muchas ilustraciones... ...porque Pablo es un artista... ...como lo fue Jesús... ...de hecho, Pablo estudió a los pies de Jesús... Eh, ...fue, le transmitió el mismo Jesús este Evangelio... ...aunque ya estaba Jesús en el cielo... ...pero así nos lo dice, en Gálatas, ¿no?... Nos dice, vamos a leerlo porque es muy interesante. Sí. En Gálatas, si quieres leerlo en el capítulo. En el capítulo. Eh, a ver. 1. Sí, versículos 11 y 12. Fíjate lo que dice. Gálatas 1, 11 y 12. Os hago saber, hermanos, que el Evangelio que ha sido anunciado por mí no es de hombres. Pues ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. O sea, el mismo Jesús fue el que le dio los estudios bíblicos a Pablo. Sí. El mismo Jesús. Y este era, pues, el apóstol número 12. ¿eh? ¿Por qué? Porque eh, Dios eligió a. a a Pablo, porque aquí Pablo en Galatas 1:1 dice, Pablo apóstol, no de parte de hombres ni por medio del hombre, sino por Jesucristo y por medio de Dios el Padre que los resucitó de los muertos. El mismo Jesús lo nombra apóstol y dice, tú vas a ser el encargado de llevar, de llevar el Evangelio a los gentiles. Pero claro, entre todos esos gentiles que Pablo estaba instruyendo, es que estaba... Eh, adoctrinando, pues había muchos judíos. Sí. Y el judío siempre está muy apegado a la ley. Sí, está sí. siempre ahí con la ley, la circuncisión, con todo aquello que traía la palabra, la letra. Uh -huh. De manera que Pablo en, en un momento eh, lo que hace es que aprende a los pies de Jesús y Jesús siempre ponía muchas eh, ilustraciones, contaba muchas parábolas y Pablo hace lo mismo. Aquí lo tenemos con el matrimonio, después habla de que la iglesia es, es el cuerpo humano, también que el, eh, la iglesia es un edificio. Qué bonito como a través de lo que son eh, las ilustraciones podemos entender mejor todo esto. Sí, y mira, ya que dices eso, eh, me vas a permitir, adelante, adelante. porque una más que formación en estas cosas tiene como de formación profesional, ¿no? Entonces, hoy en día hablamos de ciertas enfermedades como que hay un boom de ciertas enfermedades. Sí. Y resulta que no está claro si, si hay un boom de ciertas enfermedades o realmente hemos mejorado los médicos en eh, pruebas diagnósticas que lo que hacen es un eh, diagnóstico precoz de esas mismas enfermedades. Ajá. Entonces, en este sentido, se me ocurre a mí eh, pensar que la ley es el test que nos ayuda a hacer el diagnóstico acerca de esa enfermedad que tenemos nosotros, que se llama pecado. Y la imposibilidad, porque es un test diagnóstico, la imposibilidad que tiene el, la ley en sí misma, de curarnos de esa enfermedad, del pecado. Lo que hace es revelarnos que tenemos esa enfermedad y lo que tenemos que hacer es buscar ayuda, si queremos ser sanados, que tenemos que buscar ayuda para liberarnos de esa enfermedad. O sea que lo que la ley, lo que tú estás diciendo como médico, es que eh, la ley lo que hace es que detecta... ¿Dónde está ese pecado? Eso es. Pero quien nos cura y quien nos salva no es no la ley. No es la ley. Luego no tenemos que ir a por el médico. Tenemos que ir a por el médico y tenemos que entrar en una, barra, en una nueva en una relación, en una nueva relación, eh, en una relación de pacto, no con la ley como la tenían los judíos, sino basados en esa, es, es, esa indicación que hace la ley de nuestro problema, buscar la cura y entrar en la relación de pacto. Con Cristo. Es el médico. Es el médico, justamente. Sí, es el sí, médico sí. El que te va a decir, mira, aquí la única sí. manera que tienes para eh, poder sanar es hacer caso a la medicina que yo te voy a, claro. que yo te voy a diagnosticar. Claro. Tómatela, por favor. Eso es, y al final tenemos que acudir a Cristo como médico supremo, pues como acudían los enfermos de su época, con la fe de que él. Es poderoso para curarnos y para, digamos, salvarnos de ese pecado que nos diagnostica la ley y curarnos. Pero a partir de ahí hace más Jesús. Fíjate que lo que estás comentando, eh, si leemos en Romanos capítulo 7, sí. versículos del 8 al 11, ¿quieres leerlo para que sigamos nosotros dialogando sobre este tema interesante? Claro. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo deseo codicioso, porque sin la ley el pecado está muerto. Así en otro tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento destinado a dar vida me trajo muerte, porque tomando ocasión por el mandamiento el pecado me engañó y por él me mató. Luego entonces, ¿quién es el que muere? Uf, mira, aquí es que son unos <laughs> versículos un poco en lenguaje de... Pablo, que es un poquito así retorcido y seguido, a mí me gusta traducirlo esto a mi terreno. Adelante. Que, que tú me dirás si si, no, si estoy equivocada. ¿eh? Es como cuando decimos eso, realmente eh, hay un boom de esta enfermedad, ¿no? Lo que ha salido es una prueba diagnóstica. Entonces, es que el, eh, el, hay, hay mucho pecado, ¿no? Es que, es que en mi vida soy un pecador tremendo. Y, y no soy sin embargo hay otras personas que dicen es que no mato no robo no no miento no y, y sin embargo yo noto que sin matar robar y mentir soy un gran pecador qué pasa pues que de alguna forma mi mi relación con la ley ha sido un poco más estrecha y a la luz del evangelio he visto lo que decía Jesús dice te acuerdas cuando cuando él hablaba que no había venido a abrogar la ley ni los profetas sino que daba otra dimensión a la ley uh -huh. y entonces decía porque el. ¿Cómo como era el, 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 el que era río de juicio de muerte? Dice, no es aquel el que mata y pierde la vida, de una persona eh, eh, quita la vida de una persona. Sí, dice, oísteis que fue dicho, no matarás. No matarás. Pero, ¿Más si, yo insultas, os digo, si insultas, no, estás matando. Estás matando. Mientras que antes la persona decía, oye, es que lo puedo torturar. Pero no le estoy matando. Como no le estoy matando. Pero fíjate, Jesús va más allá, o sea, le puedo hasta insultar con la palabra y ya estoy transgrediendo ese mandamiento. Entonces, si nosotros, si aparece la ley en toda su visión, nos damos cuenta de que hasta con el pensamiento podemos codiciar, a, bueno, yo a una mujer o sí o a un hombre. ...y estoy ya yendo contra el mandamiento de codiciar... ...o contra el mandamiento de adulterar, fornicar. No, y... lo cierto es que seguir... Eh, ...seguir los pasos o seguir la ley de Cristo... ...es muchísimo más difícil... ...de hecho es imposible... ...si no vive Cristo en ti... ...porque los fariseos, los legalistas... ...los tenían bien claro... ...no hagas esto, no hagas, no mates, no, no mientas... ...no codicies, no adulteres... ...no, no ah, pues yo no lo hago... ...pero yes, con fine. Jesús... Eh, dijo: Mirad, eh, ¿oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Sí, y hay que darle. Si, si, él me saca, si él me saca un ojo, tengo el derecho de sacarlo. Pues yo os digo que ahora ama a tu enemigo. Bueno, un momento, un momento, Jesús, no te has pasado de ley, no te has pasado en eso. Pues es así: si quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que cumplir con la ley que yo te pongo, no con la que tienes escrita, porque yo voy a dar un paso más. Uh -huh. Ese paso de decir, entonces no puedo yo llegar, pues entonces tienes que morir. Y ahí es cuando Pablo dice que realmente el mandamiento tomó ocasión en él y murió, porque es que sí, sí, y, no hay eh, forma de cumplir esto humanamente. Es imposible. O mueres tú para volver a resucitar y entonces ya, una vez que eres una nueva criatura, ya eliges a quién, pues a ese nuevo marido. Que va a ser tu esposo siempre, aunque el otro va a estar ahí, sí. pendiente. Sí. Porque muchas veces, Esther, hablando con algunos hermanos, nos dicen que la ley ya desapareció, pero la ley sigue ahí. Sí, pero fíjate, cuando dicen que la ley desapareció, tú le dices, ah, entonces podemos matar. Y no, 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 no. No, 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 eso no. Podemos tener imágenes y adorar otras imágenes falsos. No, 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 podemos insultar a Dios, podemos eh, mentir. Entonces, ¿qué es lo que está abolido de la ley? Claro, lo que dicen es, bueno, como yo ya estoy con Cristo, sí. entonces ya todo eso desaparece, pero no se dan cuenta que estar con Cristo es ir más allá. Más allá. Es mucho más allá, es eh, negarte a ti mismo todos los días. Este versículo que, que dice Pablo, eh, cada día... Muero, uh -huh. cada día muero, eh, pues ya no soy yo mismo, sino Cristo vive en mí. De eso se trata, de estar con tu esposo, de haber elegido a ese maravilloso marido que me va a enseñar a hacer todas las cosas que por mí mismo era imposible. Claro, y además que me va a transformar al punto de darnos ese corazón de carne. Quitar aquel corazón de piedra que se ceñía a la letra de la ley y darnos un corazón de carne que, por amor a Cristo, nos salga natural. Dice el versículo 12, Romanos 7, 12, yendo por este camino que hemos nosotros ¿Sí? escogido: De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, sí que eh, a veces hemos comentado. Que ese mandamiento santo, bu, eh, bueno, es, es, es así. Pero ha empezado Pablo diciendo que ese marido es un marido difícil de soportar. Pero ese mandamiento santo, justo y bueno, ¿es que es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué insiste tanto Pablo en decirles: Mirad, si vosotros os apegáis a la letra, vais a ser así? Pero aún así yo os digo que el mandamiento es santo, bueno y justo. Lo estáis haciendo bien. Pero no os apeguéis a él de esa manera, porque ha venido otro que lo ha eh, dulcificado. Uh -huh. eh, naturalmente, la, la, la diferencia está en la relación que establecemos con la ley. Si la establecemos como ahí es un ideal que cumplir, pues nos quedaremos con la letra y mientras no mate, pues le puedo insultar. ¿eh? Pero cuando estamos en Cristo y realmente él nos, nos capacita para mirar con amor a las personas que tenemos alrededor mm. y si estamos con la persona especialmente con la que convivimos cada día y nos conoce muy bien pues si tenemos una relación con esa persona de, de, de ver en él a cristo tratarle con cariño con cuidado con amor aunque no se lo merezca eh aunque no se lo merezca pues desde luego muy de lejos no lo mataremos y por supuesto pues ni lo insultaremos ni nada. Sí. Pero no nos costará. No estaremos diciendo qué le puedo hacer para que se entere de lo que se merece sí. Sí. pasarme A sin vez. transgredir la ley. A veces eh, hablando con nuestros hermanos que me presentan este, este problema pero. Pastor, ¿cómo se puede amar a uno que te está siempre eh, haciendo la puñeta, ¿no? que te está siempre eh, dando la vuelta a todo lo que dices, que, que te está mintiendo, que trasgrede? ¿Cómo puedes amar? Digo, mira, te voy a poner un ejemplo para que tú sepas lo que quiere decir Jesús. Eh, hay alguien muy cerca de ti. Que trasgrede, que miente, que te engaña y que a veces pues hace cosas que no te gustan. Y sin embargo, siempre lo perdonas. No, digo, son tus hijos. <laughs> ya me lo estaba viendo <laughs> o, ¿O tú qué haces? Cuando tu hijo te hace todo eso, ¿qué haces? ¿Lo echas de casa? ¿Qué haces? Con, 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 con esta personita que tienes al lado que te hace, de verdad, ¿eh? Sí. Te hace pensar muchas veces y te hace tener paciencia como nunca. Bueno, pues eso trasládalo también a otra persona que no esté en el entorno de tu familia, pero sí que es tu familia, es tu hermano. Y eso es lo que quiere el Señor. El Señor vino a que nosotros supiéramos eh, orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Si todos decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos, no solamente los que tienes en tu casa. Pero para eso también se necesita ser una nueva criatura. Reconócelo. de natural de natural no te sale eh, el, el que te estén clavando el clavo ahí en la cruz y torturando y decir padre perdónalos porque no saben lo que hacen aunque no sientas un amor apasionado un sentimiento apasionado por ellos pero el tener el decirlo sinceramente señor perdónalos es que no tienen ni idea perdónalos eso eso se necesita un milagro que cristo está muy dispuesto a hacerlo ¿eh? Totalmente. Es que Él vino a enseñarnos eso. eso. Es. Porque Él vino aquí a esta tierra a enseñarnos cómo deberíamos ser súbditos del reino de los cielos. Uh -huh. Porque según el, el común pensar de todos era, bueno, aquí va a venir el Mesías y va a acabar con todos los romanos y el imperio romano lo vamos a heredar nosotros y vamos a ser los dueños de todo. Y el Señor dijo, no, no, no toca eso ahora. ¿Cómo que no toca eso ahora? No, no. Yo os he enseñado no que voy a acabar con el imperio romano, sino que voy a acabar y quiero acabar con el pecado que vosotros tenéis. Yo no os voy a dar el poder para acabar con el ejército romano. Os voy a dar el poder para acabar con ese pecado que tenéis. Eso es lo que yo quiero. Y he venido a enseñaros eso. Mira, eh, no esperábamos a un Mesías así, ¿eh? Queríamos a un Mesías que viniera y acabara con nuestros enemigos. No, quiero enseñaros que ser súbdito del reino de los cielos es tener el carácter que tiene mi Padre. Y el carácter que tiene mi Padre es el carácter que tengo yo. Y he venido a mostraroslo. Quien no consiga eso no va a poder entrar. Pero es que habíamos estado formados de una manera totalmente diferente. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Si me dejáis, yo os enseño. Pero es el, el querer, ¿no? Como tú decías. Porque verdaderamente tenemos un problema y el problema lo deja bien claro Pablo cuando dice en Romanos 7, 18 y 19, fíjate lo que dice. Sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En este este conflicto que Pablo tenía y es la introducción lo hemos dicho ahí, los teólogos están diciendo, bueno, pero Pablo esto lo tendría antes de ser convertido. O no. Eso de el querer que quiero, el querer hacerlo y no poder porque en mí mora el pecado, es que esa naturaleza pecaminosa la vamos a tener siempre hasta que Cristo venga. Esa naturaleza de, de el, 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 el querer hacer el bien está ahí. Sí. Pero no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Ay, porque ¿a quién estás alimentando? Lo cierto es que el ser humano nace con esa naturaleza pecaminosa y... Llega un momento en la vida en que el Señor le da esa naturaleza divina, porque acepta a Jesús, sabe que hay alguien que puede sanarte, sabe que hay un gran médico que puede darte esa medicina maravillosa. Y dice, yo te la doy, toma, naturaleza divina. Y ahí estás entonces con la diatriba, ¿no? ¿A quién alimento? ¿A la naturaleza pecaminosa o a la naturaleza divina? ¿A quién estoy yo alimentando? Porque las avenidas del alma que nosotros tenemos, que vemos, que comemos, que oímos, que olemos, que tocamos, eso uh -huh. va a alimentar a una naturaleza o a otra. Yo tendré que elegir. Uh -huh. Y los procesos mentales que hacemos con todo eso, efectivamente, los conformamos a la voluntad de Dios, estamos eh, no solamente pues, eh, haciendo que lleguen cosas positivas, sino que luego hacemos una buena cocina con eso, ¿no? con todos esos ingredientes. O, o no. ¿eh? Lo que sucede dentro, con la ayuda del Señor, de su Santo Espíritu que actúa en nuestra vida, tiene gran importancia. Por eso, ¿qué alimentamos? ¿Qué naturaleza alimentamos? Sí, por eso la solución la pone también el Señor cuando dice, mirad, hay que dedicar diariamente un tiempo a satisfacer o dar de comer a esa naturaleza divina. Uh -huh. Porque cuanto más le des de lo divino, a esa naturaleza divina, más poder vas a tener. Sí. Pero si te olvidas, y eso nos ha pasado en la vida también, no hemos tenido altibajos, que ha habido momentos por problemas que tenemos a nuestro alrededor, pues que no hemos estudiado suficientemente la Biblia diariamente, no hemos orado por todos aquellos que te piden oración, porque como pastor... Te dicen, Pastor, ore por mí. Y, y tú tienes que tener siempre la libreta al lado para decir, Bueno, ¿y cómo te llamas? ¿Qué es lo que quieres? Porque es que si no se te va a olvidar. Sí. Pastor, ore por mí. Eh, medita en la palabra diariamente. Porque si no es así, si no lo hacemos diariamente, ¿cómo vamos a darle sostén a esa naturaleza divina que el Señor ya nos la ha dado? Porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro médico que nos va a sanar. Sí, de hecho, de hecho Pablo nos llama a tener esa conexión constante con Cristo. Cuando dice, orad sin cesar, es, no es que estés clavado de rodillas ahí todo el día, sino cuando vas por el camino no piensas en singular, ya piensas en primera persona del plural. Y entonces es Jesús y yo, Señor, ¿qué te parece esto? O mira, oye, esto, que... y tener esa, esa voluntad de querer compartir con el Señor cada, cada momento, hacer de de él, nuestro, nuestro amigo, nuestro compañero. Sí, me ha recordado un versículo muy interesante que se encuentra en, en Juan capítulo 15, eh, versículo 14. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis cuanto yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, sino que os he llamado amigos. Porque todas las cosas que le oí a mi padre os las he dado a conocer. Y que Jesús nos llame amigo, esto es un privilegio. Ya es cosa nuestra el querer o no querer. Porque pocos amigos, amigos tenemos. Pero el privilegio de tener a Jesús como amigo es contarle todo. Y tú muy bien lo has dicho. Es, bueno, pues, eh, ¿a ti qué te parece, señor, esto? Vamos a hacer esto. Es, es saber tener conciencia de que Jesús está a tu lado. Uh -huh. Porque Él nunca nos va a traicionar. Hay amigos que pensábamos que eran amigos, pero esa puñalada trapera, ¿no? Que a veces te dan. O nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos fallado aquel que nos tenía como un amigo en un gran pedestal? Y a veces eso incluso incluso en casa con marido con los hijos esas puñaladas que recibimos aún tenemos que dar gracias a Dios porque corremos el peligro de poner a esas personas en un alto pedestal deificarlos y tenerlos por objeto supremo y no son personas como, como tú y como yo capaces de fallar de resbalar de tropezar y eso nos enseña que el único el único el único es Cristo <laughs> aún así dice porque el querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que pongo por obra. Esa lucha que tuvo Pablo y esa lucha que a veces tenemos nosotros también es después decir: Señor, he vuelto a caer, he vuelto a hacerlo mal. Yo sabía que tenía que ir, pero preferí ir a otro sitio que el Señor, pero cuando lo confiesas. El Señor dice, venga. Luego, este problema que tenía Pablo para mí, ¿eh? no era antes de la conversión, porque ahí él pensaba que todo lo hacía bien. Él no tenía ahí un orar que obra bien, pero hacerlo malo. Pero cuando uno acepta a Jesús, amigo, ahí ya sí que ve claro que el bien es bien y el mal es mal. Sí. Y sí que ve claro que pudiendo hacer el bien, hago el mal. Antes sin el conocimiento del Señor es imposible. Pero ahora cuando ya tienes a Jesús, la verdad es que tienes ahí el problema ya para que Dios te dé la solución y sí. te diga adelante, adelante que puedes conseguirlo, aunque caigamos. Qué grande es el Señor, no solamente nos perdona, nos da la salvación, sino que además nos transforma y nos cambia día a día para que andemos por caminos de victoria. Ya no tenemos que ser esclavos del pecado que nos aferra, nos atenaza, nos pone ahí con grilletes y nos ata al suelo. No, el Señor nos libera. A lo mejor no es de repente, pero día a día, acudiendo a Él como médico, hace terapia, de sanación, de curación, de restauración y hace de nosotros una nueva persona. Dice Pablo, eh, ya acabando el capítulo... El capítulo 7 dice en los versículos 24 y 25, Miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Dios. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Así acaba Pablo eh, este problema, ¿no? Que tenía con el bien y el mal, que tenía con la ley, con Jesús, que supo él escoger verdaderamente al marido correcto. Y acaba diciendo: Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo. Lo encontró a Jesús. Y una vez que lo encontró, ya pudo dar gracias por ello. Qué bonito, ¿no? Qué Como bonito. Acaba. Qué bonito. Y la clave está aquí: por medio de Jesucristo nuestro Señor. Si hacemos de Jesucristo nuestro Señor, la vida de victoria y de poder sobre el pecado, sobre aquello que nos atenaza y nos esclaviza, está garantizada. A veces podemos ser egoístas y nos quedamos con el primer marido, porque nos puede parecer que la ley es menos exigente, pero realmente la ley es un reflejo de, del carácter de nuestro Dios y solamente podemos cumplirla si Dios nos transforma para ser semejantes a Cristo. ¿Cómo se, encontraba, ¿Cómo se encontraba Pablo cuando ya por fin descubre ¿no? que Jesús es el que lo libera? Porque eh, Pablo eh, está viviendo, como decíamos, en ese imperio romano y allí habían muchísimos esclavos. Bueno, se dice que había unos 20 millones de esclavos. Aquello era... Uf. Todos los romanos tenían a sus esclavos y eran pues, meras... Eh, meras cosas no eran seres humanos y cuando un esclavo se escapaba y si se escapaba con otros se escapaban y los cogían a los dos cuando uno de esos dos esclavos morían se lo ataban al cuerpo del otro esclavo Ajá. y lo tenían que llevar constantemente a ese esclavo y entonces era un cuerpo de muerte que tenía que arrastrar el esclavo que había eh, se había escapado. Entonces Pablo, haciendo alusión a aquello que veían, porque veían a uno con un cadáver siempre eh, en, sus, en sus lomos, aquí está diciendo eso, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuándo acabaré yo con esto? Porque es que lo llevo... Y entonces es cuando dice, gracias doy a Dios, quita ese cuerpo de muerte y ya vuelve a renacer ese nuevo Pablo esa nueva Esther ese nuevo Javier diciendo gracias doy a Dios que me ha liberado de todo lo que tenía era una carga no uh -huh. liberados pues de toda vuestra carga porque mi yugo mi yugo es es es, es sencillo mi mi yugo es fácil, es, mi carga. es fácil déjame que yo lo lleve sí déjame sí. Pues, se libera uno cuando encuentra a Jesús y aquí Pablo da ese, ese grito ¿no? de victoria, gracias doy a Dios por medio de, de Jesucristo. Jesucristo. Ese Jesucristo que Él encontró en medio de toda aquella ley que tenía, en medio de todo ese Antiguo Testamento, cuando emplaza a Jesucristo al Mesías ahí en el Antiguo Testamento, es cuando dice, ahora es cuando yo ya entiendo. Y aún sabiendo el bien que no hago y el mal que no quiero, aún sido y gracias a Dios porque por lo menos lo puedo diferenciar. Me clavo de rodillas y le digo, Señor, perdóname, quiero seguir hacia adelante. Eso es, <laughs> dame la victoria. <laughs> Muy bien, Esther, bueno, pues apasionante, ¿no? Cada vez que abrimos la palabra de Dios, sí. cada vez que abrimos la palabra de Dios y nos ponemos a estudiarla. Sí. Pues me, me gustaría que dijeras a nuestros telespectadores, una conclusión de todo lo que hemos estado diciendo para que ellos tomen buena nota sí. y también lo puedan transmitir a los demás. Adelante. Pues el hombre de Romanos, eh, no nos importa mucho si era Pablo en una experiencia anterior o posterior o el día a día, pero sí que es cierto que día a día nos enfrentamos a ese ser humano que está esclavizado y atado por tendencias, por costumbres, por vicios, por esquemas de pensamiento que nos atenazan y no nos dejan imitar a Cristo. No intentes superarlo por ti mismo, porque puedes tener mucha fuerza de voluntad o menos fuerza de voluntad, pero vas a encallar en los arrecifes precisamente de la impotencia. Solamente Cristo te salva y solamente Cristo... Te transforma y te hace cada día a día crecer a su semejanza. Y si aún así en este camino caes, tropiezas o miras hacia atrás y te das cuenta de que no estabas eh, del todo cierto en una actitud que tomaste, en una opinión que diste, arrodíllate ante el Señor, pídele perdón y déjale que Él te cambie y te transforme para que te haga apto para entrar y disfrutar de ese reino maravilloso que prepara. Pues muchísimas gracias Esther por esas palabras y también eh, muchísimas gracias a vosotros, nuestros telespectadores de Logos Televisión, porque lo que queremos es dar a conocer lo que un día conocimos, lo que queremos es compartir con los demás las maravillas de saber que un día cuando Cristo venga vamos a estar ya viviendo eternamente. Pero mientras tanto que estamos aquí en esta tierra, no es ni más ni menos que compartir con los demás el amor que el Señor Jesús tiene por nosotros y que nosotros debemos dar a todos los demás. Que el Señor os bendiga y que el Señor os guarde. Nos vemos la próxima semana.